Arturo, ¿se puede saber qué pasa? Nada, nada, estoy mirando la ropa. ¿Quiere ver algo el señor? No, gracias. ¿Cómo no? ¿Te volviste loco? Sí. ¿Me la muestra, por favor? ¿Vos te vas a poner eso, Arturo? Sí, lo que pasa es que al lado tuyo se me siento tan joven. ¿La quiero probar? No. Sí. Por aquí, señor. No hace falta. No hace falta. No. La llevo. ¿Se la lleva? Sí, la llevo. Pase por caja, por favor. Bueno, cómo no. Me falta la moto, heavy metal. Qué raro que Arturo no esté en la oficina, ¿no? Este Arturo es un plomo. Vive únicamente para laburar. Y pensar que Mercedes Leiva está muerta por él. Es una chica tan distinguida, tan fina, tan llena de plata. Yo creo que es la chica idea, ¿no te parece? Sí. Y Arturo no quiere saber nada con ella, ¿no? Y no, yo no sé, viste, pero yo la vida íntima de él mucho no me meto, ¿no? Porque es una cosa que... Pensar que esa chica está para que el primero que pase se enganche con ella. Sí. Con ella y con su cuenta bancaria, por supuesto. Sí. ¿No es ridículo lo que está haciendo Arturo? Sí, viste que él vive para su trabajo, esas cosas. Yo ahora tengo algo que hacer, ¿eh? Después te veo. Anda tranquilo. Sí. Yo me quedo y lo espero a Arturo porque quiero conversar un poco con él. Yo la verdad que no entiendo. Entramos a ese negocio y te compraste esto. Yo, la verdad que nunca lo hubiese imaginado, Arturo. ¿Por qué? No sé, me parece algo canchero, tipo onda Mickey Rourke, algo distinto. Gan. Distinto es, eso no te lo puedo negar. Si hay algo que me gusta de vos, es que siempre me sorprendes. Ah, la llevo yo. Vamos a empezar. No, las mochilas tienen que llevar los hombres. Qué actitud machista. ¿Qué? Nada, llévala si querés. Espera. Cerrá los ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Cerrá los ojos y vení conmigo. Ahora sí, mira. Paco, sos un divino. Y vos sos una diosa. ¿Qué pasa, Ramiro? ¿Llamó alguien? No, pero está el tío tuyo esperándolo. No. ¿Qué haces? ¡Qué cara, viejo! ¿Cuál es el problema? ¡Qué cara! ¡Vos sos mi problema! Tuve con Félix, recién me tengo que poner a disimular. No le puedo decir que vos salís con Mercedes. ¡Shh! ¡Cállate! Sí, claro, cállate la boca. Siempre con miedo a hablar. En tu casa para que no se enteren las chicas. Adelante los amigos para que no se enteren los amigos. ¡Yo no sirvo para mentir! Bueno, yo tampoco, ¿eh? ¡Ay, pero qué cara dura! No servís, pero te lo pasás mintiendo todo el tiempo. No se lo contás a nadie, excepto a mí, que soy yo. ¿Tu confesor? No. No, sos mi amigo. Y está bien, lo reconozco. Estoy muy mal. Sí, debes estar muy mal, porque si te compraste esto, seguro que estás mal. Y bueno, qué sé yo, no me animo a ir a hablar con las chicas. No sé, es un asunto muy pesado, muy fuerte para mí. Pero, Arturo... Y bueno, en este momento, mi relación con Mercedes es seria, es comprometida. Tengo miedo que si la llevo a casa, las chicas empiecen a comparar, se pongan celosas. Y no sé, que Mercedes le caiga mal a las chicas o que las chicas le caigan mal a Mercedes. Bueno, calmate. Está bien, yo te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender? Pero tarde o temprano, las chicas se van a enterar. Eso es irremediable. Vos lo que tenés que hacer entonces es tomar el toro por las astas. Tenés que ir y hablar con las chicas. Sí. ¿O no? A lo mejor hay una manera de saberlo antes. Y vos me vas a ayudar. Son hermosas, pero mucho menos que vos. Te espero a las 5 aquí. Te prometo que te vas a sorprender. ¿Pero quién podrá ser? Arturo, mamá, ¿quién va a ser? Solo a él se le puede ocurrir algo así. Es un romántico, qué divino. 423.
¿Terminaron los deberes? Sí. Vos tenés cara de Pinocho y te va a crecer la nariz. ¿Terminaron los deberes? Bueno, como terminarlos, terminarlos, no, pero nos falta poco. Vos tenés cara de cómplice de Pinocho. Si usted no termina los deberes, yo no los voy a dejar ver los dibujitos. Así que a trabajar ahora, va. Se avivó de que somos novios. Pero no, nene, ¿qué decís? Un cómplice no es un novio. Vení, mejor hagamos los deberes porque la maestra nos va a matar, ¿sí? ¿Qué te pasa, Facu? Nunca te dijeron que te pareces a Kim Basinger. Algunas veces. Hola. Hola. ¿Vos sos Félix? Félix. Félix. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. ¿A Arturo le pasó algo? Arturo está fenómeno. ¿Y entonces por qué estás acá? ¿Cómo por qué estoy acá? ¿Qué pasó? ¿No te gustaron las rosas? Ah, sos vos, el de las rosas. Ah, te dije que te iba a sorprender. Y parece que lo logré. Vos sos un cara dura. Yo no puedo creer que invites a salir a la novia de tu amigo. ¿Qué estás diciendo? Arturo no me dijo que estaba de novio con vos. No te creo. No, Mercedes, es la verdad, no me dijo absolutamente nada. Mira, aunque fuese verdad, ¿cómo podés pensar que yo voy a salir con alguien que no conozco, eh? ¿Cómo podés pensarlo? Toma, acá tenés tu flor. No, escúchame, Mercedes. Hizo bien. Señora, por favor, no se meta. Usted es un degenerado. Qué papelón. No, yo a Arturo lo mato. No sé, Arturo, no estoy muy convencido, ¿eh? No sé si tu plan va a salir bien, no sé. Vos sos mi amigo o no sos mi amigo. Todo va a salir bien, quédate tranquilo. Soy tu amigo, pero me haces... ¡Chicas! ¡Llegué! ¡Miren quién está! ¡Mi sobrina! ¡Hola! ¡Qué linda sorpresa! ¡Hola! Arturo. Hola. Bueno, tío, ¿cómo andas? Bien, María, gracias. ¿Se quiere comer con nosotros? Sí, María. Bueno. Agregue dos fideos más a la sopa. Y Arturo, me olvidé de hacerte un comentario. ¿Sabes que Listo se puso de novio? ¿Listo? ¿El viudo? Sí, el viudo, el que tiene tres hijos. Ah, sí, me acuerdo perfectamente de un muchacho más o menos de mi edad. Sí, está saliendo con una chica ahora, justamente. Vení, tío, vamos a mi cuarto, estoy armando. Ahora voy, espera, sí, hablo con tu papá. Sí, me acuerdo perfectamente que estuvo muchos años sin formar una pareja fija, formal, quiero decir, ¿no? Bueno, ahora está de novio y muy en serio, ¿eh? Ah, sí. ¿Y los hijos cómo lo tomaron? Bueno, los hijos, en realidad... Bueno, si me perdonan, yo me muero de hambre. ¿Hay algo para picar en la heladera, María? José, espera, no te vayas. ¿Qué opinas de esto que acabo de decir? ¿Lo del viudo? Sí. Me parece una barbaridad. Es ridículo. ¿Pero por qué? Porque yo ni loca me metería con un viudo que ya tiene tres hijos. Y yo menos. ¿Un amigo de Arturo? Mira vos qué desfachatado. Sí, pero parecía sincero cuando dijo que Arturo no le había dicho nada de lo nuestro. Qué extraño, ¿no, mamá? Bárbaro, Arturo, ¿eh? Cuánta información que obtuviste con tu idea, ¿eh? Menos mal que no todas las mujeres piensan como mis hijas. Arturo, las cosas no son así. Tenés que decirles la verdad a las chicas. Esto se te va a complicar cada vez más. Pero siempre exagerando, vos. Fue un lance que nos tiramos. Falló, bueno, mala suerte. Deje, María, que voy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Hola, tío. ¿Qué haces acá? Vine a aclarar una cosa. Sí. ¿Por qué no me dijiste que estabas de novio con Mercedes Ley? ¡No! ¡Cállate la boca! ¿Qué haces? ¡Bocón! ¿Qué haces? ¿Cómo te enteraste que salgo con Mercedes? Me lo dijo ella. ¿Cómo? Sí, me lo dijo ella. Fuimos a una confitería a tomar un café y me lo contó. ¿Te tiraste un lance con mi novia? Bueno, sí. ¡Mal amigo! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora tenés el tupé de decir que yo soy el mal amigo. Vos sos el mal amigo. Vos me dijiste que todo se había terminado, que ya no te importaba más. Me hiciste pasar el papelón más grande de mi vida. O sea que te rebotó. Por supuesto.
Pero qué mal momento. ¿Vos te das cuenta, Teo? Fue el peor momento de mi vida. Este que se dice nuestro amigo no nos cuenta nada a ninguno de nosotros. No nos cuenta nada, sí. ¿Pero qué te pasa? ¿Vos no reaccionás? Yo estaba en eso, pero justo... Ahora me doy cuenta, vos también lo sabías y me mentiste, me mentieron los dos. ¡Yo no lo puedo creer! ¡Cállate la boca! ¡Pero cállate la boca! Yo no quiero que se enteren mis hijas. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Muy bueno, che! ¡Muy bueno! ¡Es buenísimo con el tipo! Sí. ¡Te felicito, Félix! ¡Buenísimo! Ah, sí, sí, me lo contó un amigo en el bar. Sí. ¿Cuenten? Sí, mira, viene, es un elefante que le dice que... No, es muy verde para vos, no se puede contar. Sí, son muy chiquitas. Menos mal que Félix entendió todo. Teo tiene razón. Las cosas se complican cada día más. Hola, papi. Hola, Lorcita, vení, vení, pasa. Venga, venga acá. ¿Qué pasa, mi amor? No puedo dormir. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? No. Yo... ¿Qué? No te habrás hecho pipí encima, ¿no? Ay, papá, por favor, no me trates como una bebita. Quiero contarte algo. Me da vergüenza. Bueno, pero te lo voy a decir igual. Me metí con un chico, papi. ¿Qué? ¿En serio? Ya, se llama Facundo. Es compañero mío del cole. Es divino. En los recreos me compra jugos y alfajores. Y a la salida me lleva la mochila. Nos queremos mucho. Me parece muy lindo lo que te está pasando. Yo sabía que te iba a encantar. Por eso te lo conté. Facundo no se lo quiere decir a los padres. Pero nosotros nos decimos todo, ¿no, papi? Sí, claro. Flo, quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Vos querrías tener otra mamá? ¿No decís por la mamá de Facundo? No, pero la mamá de Facundo no va a ser mi mamá. Va a ser mi suegra. Y las suegras son todas imbancables. Un reloj no marque la hora, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. ¿Qué lo tiró? ¡Qué duro! Ay, don Arturo. Se levantó temprano, yo le iba a llevar el desayuno a la cama. No, está bien, lo tomo acá. ¿Patrón? ¿Sabe que yo me quedé pensando ayer, no? En el cuento que contó don Teo. Del viudo. El viudo, sí. Que tenía 3 hijos. Una historia muy parecida a la suya. Bueno, siempre y cuando yo tuviera novia, ¿no? Claro, porque si la novia del padre las quiere, ellas van a estar bien. ¿Cómo puede estar tan segura? Que todas las chancles, por más terribles que parezcan, siempre necesitan amor. Y si una les da amor, se las termina ganando, seguro. Usted eso sabe mucho, María. Ramiro. Ramiro. Ramiro, despertate. No, señor Arturo, no me agreda, por favor. No. No es el señor Arturo, soy yo. Y te voy a reventar. Decime una cosa. ¿Cómo te atreves a colgar tu campera en el placar del señor? ¿Qué? Pero si esta campera no es mía. Mira si yo me voy a poner una grasada de esta, por favor. ¿Y entonces cómo es que estaba colgada en el placar del señor Arturo? ¿Y qué sé yo? Debe ser de él. Mirá las cosas que hay. Vení, vení. Pues en todos los cajones, pincha por todos lados. Toda fea, no sé. Mira. Corbata, saquito, pullover, pañuelito. Regalos de las amiguitas. ¿Vos crees?
Esto más que amigas son enemigas. Mira la pincha que la regala. Horrible. Permiso. Hola. Buenos días, señorita Leiva. Adelante. ¿El señor Arauz está? No, no, todavía no llegó el señor Arturo. Un minutito y estoy con usted, ¿eh? No, gracias. No es necesario. No. Esto no va más, chicos. Ustedes eran dos muy buenos alumnos, pero desde que se sientan juntos, que son un verdadero desastre. La tarea por la mitad, todo el tiempo hablando en clase, no puede ser. Pero, señorita... No, basta, basta, ya es suficiente. Facundo se va a sentar al lado de Patricio y Úrsula va a venir acá al lado de Florencia. No, señorita, por favor, le juro que vamos a ser dos momias. Chicos, van a hacer lo que yo digo y basta. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Mira, vine a explicarte lo de Félix. Supuse que estarías enojada, pero él es un desubicado que... Arturo, lo de Félix no tiene importancia. Me dijo que no le habías dicho nada de lo nuestro. Es verdad. ¿No es amigo tuyo? Sí. Sí, pero no sé, hace mucho que no lo veo. No lo voy a llamar para contarle lo nuestro, Mercedes. ¿A vos te da vergüenza salir conmigo? ¿Pero qué estás diciendo? Que no le haya dicho a Félix no quiere decir que yo esté ocultando... Escuchame una cosa, los regalos que tenés escondidos en tu oficina, seguramente para no llevar a tu casa, ¿eso también me lo vas a negar? Mercedes, escuchame una cosa, no, escuchame una cosa, no, escúchame vos a mí. Yo te quiero, y te quiero mucho, pero tengo dignidad. Si vos querés salir conmigo, tiene que ser de frente, a luz del sol. Y frente a todo el mundo. Nunca lo pensé de otro modo. Pero déjame explicarte una cosa. No, no quiero que me expliques nada. No quiero palabras. Quiero hechos. Demostrame que estoy equivocada. Dame esto. Te quiero, te reamo, te recontraamo. No veo la hora que termine este plomo de clase para verte. Veo y verte van con B corta. Bueno, a ver, chicos, por favor, que se pare el Romeo y la Julieta. Ya me lo imaginaba. Te dije que se iba a complicar todo. Félix ya lo sabe. Mercedes se ofendió con lo de los regalos. ¿Qué otra cosa puede pasar? Hola. Félix, ¿qué haces acá? ¿No miras que le pasó algo a Arturo? No. No, a Arturo no le pasó nada. Fui yo el que te escribió. ¿Te gustaron las rosas? ¿Vos me citaste a mí acá? Uh-huh. ¿Y para qué? Bueno, pienso que... para conocernos un poco mejor. Me parece que es tiempo, ¿no te parece? ¿Mm? Pero escúchame, cara de piedra. No tengo ningún interés en conocer a un traidor que me cita acá sabiendo lo que hay entre Arturo y yo. No, espera. ¿Pero qué es lo que hay entre Arturo y vos? ¿Cómo que lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Si Arturo está de novio con Mercedes Leiva. ¿Pero qué estás diciendo, cretino? Qué mal estuvo la maestra en llamar a nuestro viejo para mañana. ¿Qué querés, Facundo? Los enamorados siempre tienen problemas. Hagamos una cosa. Si vos no le mostrás la nota a tu papá, yo no se la muestro al mío, ¿vale? Vale. Pero, ¿ahora estarás viendo mucha televisión española? Mercedes, te busco una señorita. Una tal... ¡Lola! ¡Quiero hablar con vos! Mamá, ¿nos dejás solas, por favor? Sí, sí. ¿En qué te puedo servir? De felpudo me vas a servir, cogotuda. Querida, ¿por qué no te tranquilizas un poquito, eh? A ver, contame. ¿Qué te pasa? Me pasa que vos
Sos una ladrona. Arturo era mío y me lo quitaste. No sé, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo yo te voy a quitar? Así que sos la noviecita, ¿no? Todo bien formal, como a vos te gusta. Seguramente le hiciste firmar un contrato y todo, ¿no? Esa ridícula. ¡Ridícula! Mira, vos solamente ganaste el primer round, porque la pelea todavía no empezó. Prepárate. ¿Quién era esa ordinaria? Una ex amiga de Arturo. ¿Se puede saber de qué te alegras? Mamá, si esta mujer entró así, es porque Arturo no oculta más nuestra relación. Si no habla con la maestra, no me va a dejar ir nunca más a tu casa. Pero una vez mi papá está de acuerdo. Los grandes ya me tienen cansado. Lo que pasa es que estás estresada. Pero yo te voy a comprar algo para que nos relajemos. Tomás. No sabes cómo calma los nervios. Hola. Mercedes, ¿qué haces acá? ¿Pasa algo? Sí. Esto. Por fin algo agradable. Arturo, perdóname por lo que te dije. No, tenías razón. Lo que pasa es que yo te quería... No quiero que me expliques nada porque ya lo sé todo. Estuvo en mi oficina. No sabés cómo estaba, hecha una furia. Perdón, ¿de quién hablas? De Lola, ¿de quién va a ser? ¿Vos le dijiste a Lola que estábamos saliendo? ¿Cómo, no se lo dijiste vos? Pero Mercedes, vos estás loca, esa mujer es capaz de hacer cualquier cosa. Y yo que creí que le habías dicho a todo el mundo lo que sentías por mí. Pero Mercedes, escúchame una cosa. No te escucho nada, me tenés harta, Arturo, pero, harta. Mercedes. No hay caso, señor, en la casa de la señorita Lola no hay nadie. Bueno, ¿llamaste a la boutique? 4 veces ya. Bueno, insistí, Ramiro, insistí. Sí, señor. Ay, Dios. El patrón está desesperado. También si yo fuera él estaría desesperado con esa Lola. Lopi, tenés que acomodar bien los cuadernos, porque si no las hojas se arrugan todas, te quedas lleno de orejeras. Dame ese cuaderno. No, este no, lo necesito. Saltaste como leche hervida. ¿Qué hay en ese cuaderno, Chancle? Es el cuaderno de matemática. No mentás, Chancle. Yo conozco todos tus cuadernos. Ese es el cuaderno que le mandan las notas a los padres. Igual. Yo pensé que vos y yo éramos amigas. Sí somos amigas, María. Entonces no mintás. Si no me quieres decir algo, bueno, no me decís nada. Pero no andas mintiendo. Perdóname. Quiero decirte lo que pasa. Arturo. ¿Qué? Félix tiene una cosa que decir. Esperá, que tengo que ubicar a Lola antes que se me arme un despelote mortal. Seguramente me vio abrazado con Mercedes por la calle o en algún restaurante. No, Arturo, estás equivocado. ¿Eh? ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? Bueno, en realidad Lola se enteró porque... Porque se lo dije yo. ¡Si la cité! ¿Cómo? ¿Qué me querés decir? No te pongas así, el muchacho no lo hizo por mal. Sí, yo lo voy a matar con bondad. No, espera. Por bien lo voy a matar. Él tiene razón. Después de todo lo hice por hacerte un favor. ¡Sí! Yo pensé, si Arturo está saliendo con Mercedes, Lola no se va a bancar a enterarse de esa historia. ¿Y cuál es la mejor forma de solucionarlo? Que ella salga con un buen muchacho y bien parecido. Sí, además, podríamos salir los cuatro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que acaso es absurdo lo que yo digo? Entonces no te enojaste porque no te conté primero a vos lo de mi novio. No, Sansa, tu viejo era el que primero tenía que enterarse de esto. Me parece bien. Pero lo de la nota también se lo tenés que decir, Chancle. No puedo, María. Le prometí a Facundo que no se lo iba a mostrar. Y además, si papá se entera, capaz que no me deja verlo más. Mira, no te mandes la parte conmigo, piojito, ¿eh? Vos sabés perfectamente que tu papá es un dulce de leche caserito incapaz de prohibirte nada. Dale. ¿Le vas a mostrar la nota? Me parece que sí. Pero déjame consultarlo con la almohada. Pero al contrario, Arturo. Es bueno que Félix se lo haya contado a Lola. Porque Lola se va a ofender. No te va a querer ver ni en la sopa. Así que desaparece de tu vida. ¿Qué más querés? ¿Te parece? Ya sé, no me digas nada. Vos sos un experto en el alma femenina. Efectivamente. Por lo tanto, merezco quedarme a comer. Está bien.
¿Cómo te va, novio de América? ¡Lola! ¿Cómo era que decías, Teo? Así que lo hiciste. Pero... te metiste con la cogotuda. No. Escuchame una cosa, Lola, por favor. Está la chica. No grites. Voy a gritar más todavía. Porque vos no me pensás decir nada para hacerme de suplente de la pituca, ¿no? Pero vos al banco no me mandás. ¡Shh! ¡Cállate la boca, que están las chicas! ¡Por favor! Las chicas, claro, me había olvidado de las chicas. Total, si a ellas también las engañás. No las engaño. Escuchame una cosa. ¿Por qué no vamos a otro lugar a hablar como dos personas? ¡No te toques! Porque estás muy equivocado si pensás zafar de mí tan fácilmente. No, Lola, te juro que estás prejuzgando. ¡Hola, tío! Hola, Angie, ella es Lola, ella es Angie. Ella es una clienta de la boutique, vino a traer unas cosas. Hola, querida. Mira, justo tu papá me invitaba a cenar. No es necesario que te quedes. Pero ¿cómo que no? Acepto tu invitación. No, pero no era que acepto, te tenías que... Acepto, Arturo. ¿O querés que le hable a tu hija de esos modelos de cogote alto? Angie, decile a María que Teo y Lola se quedan a comer. Parece que esa señorita les cayó muy simpática a las chancles. Sí, simpatiquísima. Bueno, y a la profesora de biología le pusimos un sapo en la cartera. Y justo entra el director y a ella se le ocurre sacar un pañuelo. ¡Ay, qué grande! ¿Y qué pasó después? Bueno, pasó que el director se asustó más que la profesora y se cayó de traste al suelo. Permiso, gracias. Está instalada como una reina. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, ahora que termina de comer, la fleto. Permítame besar la mano de una eximia cocinera. El flan estaba exquisito. Se agradece, don Teo. Se agradece. Escuchame una cosa. Ni bien baje Lola del toalete, la llevas inmediatamente, ¿ok? Sí, está bien. Lo que pasa es que hace como 3 horas que se fue para arriba. No se va más esta mujer. Comió un montón. Ahora se comió 4 veces. 4 veces repitió el ¡papá! ¿Qué? ¡Lola se descompuso! ¿Qué? Sí, le duele mucho la panza. Pero lo hace a propósito. ¿Pero qué quiere de mí esta mujer, eh? No sé qué me pasa, Arturo. Bueno, yo tampoco, pero ahora Teo te lleva inmediatamente a tu casa. Ah, sí, porque tengo el coche ahí. Ahí está. Enseguida... No, papá, Lola no está en condiciones de subir a un auto. Se puede poner peor. ¿Por qué mejor nos llamamos a un médico? No se preocupen, por favor, no se molesten. Yo tengo una idea. ¿Por qué Lola no se queda en mi cama y yo duermo con papá? ¿Mm? Bárbaro, viejo. Lola, despertate. Arturo, yo sabía que ibas a venir a mi cuarto. No, nunca te creí capaz de esto. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Y vos lo que me hiciste? Pero estás loca, yo nunca te prometí nada y vos lo aceptaste. Así que mañana mismo te vas y desapareces. Si no querés que me convierta en tu enemigo, ¿eh? ¿Papá en tu cuarto con Lola? No lo puedo creer. Vení que te los muestro. No, te creemos. ¿Qué estarán haciendo? No se me ocurre nada. Bueno, entonces voy a espiar. No, piojito. No. Hay cosas que vos vas a entender cuando crees. Lula, te pido disculpas por lo de ayer. No te quiero como enemigo.
Pero te aviso que estoy dispuesta a pelear para que sigamos siendo mucho más que amigos. Lola. Sí, se fue antes que yo me despertara. Ahora te digo una cosa, todo este despelote tiene su lado positivo. ¿Vos viste qué bien aceptaron las chicas una mujer en la casa? Sí, pero si con Lola la pasaron bárbaro. Bueno, te dejo, te digo. Chao. Hola, mis princesas, ¿cómo les va? Regular. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Lola ya se fue, le dejó saludos. Vi que les cayó simpatiquísima. Es insoportable. Imbancable. Y gorda. Pero chicas, es una clienta. Y si es una clienta, ¿para qué la traes a esta casa? Tienes la oficina, ¿no? U otro lugar. A ver, a ver. Flo, Flo, ¿vos no tenías algo que mostrarle al papá? Sí, María. Pero mi papá no se merece que le muestre nada. Hice lo que dijimos. No le mostré el cuaderno a mi papá. Vos también cumpliste, ¿no? Facundo, contestame. Facundo, ¿qué esperás para sentarte? Sí, mamá. ¡Traidor! ¿Sabe que no entiendo la reacción de esas chicas? Si ayer estaban lo más contentas con Lola. Y bueno, son chicas. Para colmo, mujeres. ¿Esa Lola es su novia? No. Dígame. ¿Usted sabe algo más, María? No, yo no sé nada. No es su novia. ¿Pero qué fue eso que dijo Flo que me tenía que mostrar? No sé, algo así. No, eso era otra cosa. La Flo le había dibujado un dibujito para usted. ¿Sabe una cosa, María? La que me parece que la está dibujando muy linda es usted. Mire, sin ofender, don Arturo, ¿acaso yo tengo cara mentirosa? Sí. ¿Por qué no me esperaste, Flo? Porque no me junto con traidores. Yo no soy un traidor, sos un cobarde. Tuviste que probar tu amor en un momento difícil y te achicaste. Mi mamá me dejó el cuaderno cuando fui al baño. ¿Y por qué no lo llevaste con vos? Flo, yo no puedo estar sin hablarte. Vas a estar sin hablarme y sin verme. Porque tu mamá no me deja verte. Chau, cobarde. Pero no hay que volverse loco. Hay que enfrentar los problemas. Me parece fantástico. Mira, esta noche voy a hablar con los chicos a ver qué pasó con Lola. Pero ahora me tengo que ocupar de Mercedes. ¿Y qué vas a hacer? Algo que nunca falla. Ya vas a ver. ¿Hola, florería? Ah, sí. Habla Arturo Arauz. Por favor, ¿me podría preparar el mejor ramo de rosas que tenga? Le dicto la tarjeta. ¿Para la señorita Mercedes Leiva? A la final no le dijiste nada a tu papá de la nota. No le mostraste el cuaderno a tu papá. Se la agarró conmigo. Tuve que mentir por vos, Flo. Bueno, María, ahora papá y yo estamos a mano. ¿Y eso qué quiere decir? A ver. Yo me entiendo. Pero yo no te entiendo. Y conmigo no te hagas la misteriosa. A ver qué es lo que pasa. Está bien, María, te lo voy a decir. Papá y yo estamos a mano porque yo no le mostré la nota, ¿no? Pero él tampoco me dijo que ayer pensaba meterse en mi cuarto con esa Lola. ¡Flo! ¡Flo! Vos no podés acusar a tu papá de una cosa así. María, yo lo vi con mis propios ojos. ¿O no me crees? Yo sí te creo, mi amor. Por supuesto que te creo. Tía, doña Norma. Pero Arturo es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Hasta de traer a su propia casa sus asuntos de trabajo. No. La nena es chiquitita, doña Norma. ¡Mire, termínela, ¿eh? Esto ya ha ido demasiado lejos. La última vez te fuiste odiándome. Tal vez, a partir de estas rosas, puedas pensar en mí de otra manera. ¿Pero quién firma? Nadie, mamá. Pero yo sé quién son. El pesado del amigo de Arturo. No se da por vencido ese plomo. Bueno, pero por lo menos es insistente. No como Arturo. Si estuviese preocupado por mí, estas flores las tendría que haber mandado él. Permiso, señor Arturo. Sí.
Una persona lo busca. ¿Mercedes Leiva? No, señor. ¿Contreras? No. ¿El doctor Martino? Mire, mejor lo hago pasar porque no creo que lo vaya a adivinar. Espera un segundito. Hola. Hola. ¿Quién sos? Facundo, el compañero de Flo. ¿Le pasó algo a Flo? No. Vine a hablar con usted de hombre a hombre. Muy bien. ¿De qué quieres hablar? Vengo a decirle que quiero casarme con su hija. ¿No te parece que sos un poco joven para casarte? Lo que pasa es que mi papá no me deja juntarme con Flo. Y entonces la única manera de seguir viéndonos es casarnos. Me parece muy razonable. ¿Y por qué tu mamá no quiere que se vean? Dice que cuando estamos juntos, no hacemos los deberes. ¿Y es verdad eso? Bueno, un poco cierto es. Decime una cosa, ¿y tu mamá sabe que vos estás aquí? No. Esto es cosa de hombres. ¿No le parece? Yo vine porque uno se tiene que jugar en la vida. Y yo no soy ningún cobarde. No, vos sos una buchona. No le tendrías que haber avisado a la tía que papá se metió en el cuarto de esa Lola. Pero yo no le avisé a la tía, le conté a María y ella escuchó. Bueno, pero hay que avisarle a papá que la tía ya lo sabe. No, no hay que avisarle nada. ¿Quién lo mandó a meterse con esa Lola en la habitación? Ahora que se banque a la tía. Yo se lo voy a avisar igual. Vas a tener que contratar una paloma mensajera, porque la tía está abajo controlando todo como un sargento de caballería. Te juro que no estaba preparado para que me pidiera la mano de mi hija. Y mucho menos la mano de Flo. Pero míralo vos, el mocoso, no sabes la decisión con que me dijo las cosas. Menos mal que pude convencerlo de que había otra solución. Mirá si fuera así de fácil convencer a otras personas, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Esto de Facundo y Flo me puso bien. No sé, la frescura y la inocencia de los pibes me dice que todo va a arreglarse. ¿Hay algún problema? Y lamentablemente sí. Yo quería hablar con el señor Alaús porque esta mañana no fue a la citación que nos hizo la maestra en el colegio. Imagínese, yo como madre de Facundo estoy muy preocupada porque mi hijo y Flo están descuidando mucho los estudios. No sé si usted está enterada. Pero no puede ser, Flor es una excelente alumna. Y Facundo era también muy buen alumno, hasta que empezaron a jugar a los noviecitos. ¿Qué? Sí. ¿Flor de novio? Perdón, mi cuñado lo sabe. Es lo que quiero averiguar, pero como esta mañana él no fue al colegio... ¡Pero es que mi cuñado es un irresponsable! ¡Mi sobrina prácticamente dejó los estudios y le anda por ahí con sus... asuntos de negocios! Bueno, ya mejor me voy. En todo caso, vengo en otro momento, señora, ¿eh? Perdón, usted no se preocupe, la acompaño. Sí, sí, gracias. Quédese tranquila que yo voy a hablar con él, ¿eh? Bueno. Doña Norma. ¿Qué pasa? Doña María... Mire, el patrón no tiene la culpa de nada. Qué afortunado es Arturo, ¿no? Porque le sale un abogado y gratis. No, lo que pasa es que él no sabe nada de la nota del cuaderno de la Flo, porque la Flo no se lo quiso mostrar. Pero usted sí sabía, ¿no? Y no le dijo una palabra. No, es que yo alcahueta no soy, menos con las cosas de la chancleta. Claro, tiene que cuidar su reputación. Está bien que esté enojada, pero sin insultos, ¿eh? Mire, ¿sabe lo que pasa acá? Que Arturo es demasiado débil con la educación de sus hijas. Y que además le da demasiada confianza a la servidumbre. Si me dan confianza, será porque yo me la gané. Mire, señorita. Usted aquí es una empleada. Llegado el caso, se la despide, se la indemniza y se la pone de patitas en la calle. Mi patrón no haría nunca eso. Su patrón sería capaz de eso y de mucho más. Hay que terminar con el desorden y con la inmoralidad que hay en esta casa. Vamos, doña Norma, no es para tanto, no se chile. Mire, esfúmese ya, María, no quiero hablar una sola palabra más. ¡Tía! ¡Tía! No trates a María, ¿eh? Ustedes tres, a su
su cuarto. Mejor le hacemos caso, porque está descontrolada. Se vino el golpe de estado. Desde ahora, yo me hago cargo de esta casa. Hola, cuñadita. Qué alegría de verte. ¿Alguna novedad?